Este partido en la rama de veteranos. Les vamos a dar 3 minutos para que quiten esas riumas o calienten esas rodillas reumáticas. No, no es cierto. Venga. Yucuí. Aquí vemos a estos dos grandes equipos, aquí vemos a los jugadores, cuando en estos momentos vamos a iniciar con este gran final entre Nica y Yucuqui. A ver las apuestas. A Galdino, a Alfonso, parte de el equipo de veteranos de Nica, y por el otro lado vemos a Marcelino, a Leonardo, a Mario. Se me fueron dos nombres cuando el árbitro indica la... Aquí vemos a Justino recordando esos años en el año de las canicas. Aquí vemos a Justino, un gran jugador. Tiene un intento más. A todos los que están presenciando el deporte, vamos a pedirles que contribuyan aquí con el Club Deportivo, vengan por un agua, por un refresco, todo a mitad de precio. Ahí vemos a mi jefe, se va, de manera de Javier. Aquí vemos a los 15 al 6 al 15. Ahí vemos a Justino, le quita la pelota como quitarle un dulce a un bebé. Ahí vemos a Mario, pero está 2 metros afuera de la línea. Y aquí vemos a Nicéforo, a Justino. Justino Alfonso, el jefe de jefes, intentando de 3, recuperando por ahí Toño. Toño a Nicéforo. 6 al 12, 12 al 6, a Galdino se va. Busca quién combinar a Nicéforo a Toño. Toño, Nicéforo. Solito por ahí recuperando. Se va.
Hizo todo menos meter la canasta. Tiene dos posibles. Uno más. Ahí vemos recuperando. Qué manera de recuperar. Se va para la cocina. Y una canasta más a favor de su equipo. A 10 a 13. Pero antes, fuera, línea. Bueno, en edad digo no. Ahí vemos al número 12, se va, una combinación. Ahí vemos a Justino preparando al número 15. 15 a Nicéforo. Está perdiendo el balón. Aquí vemos a Marcelino teniendo una posibilidad más. Ahí vemos, permiten recuperarlo Justino. Y una canasta a favor de su equipo. Cuidado con los veteranos, porque tenemos a Mario. Por aquí nos están pidiendo que narremos el Mixteco. Y hueco. Fíjate, Ushibuni, al número 13. El 3. El 3 a Justino. Ahí vemos a Toño. Toño se va, pero... Justino, cuidado con ese veterano, por favor, porque si no, Justino se va. Pero antes se le va de las manos. 3 al 15, 15 al 12. El 12, pero antes le cometen una falta. El 3. Justino hace una bonita entrada, recuperando Toño. Vaya, están sacando las castas. Pero antes le cometen una falta del número 15. Diez segundos. Ahí vemos a 9 de Antonio. Antonio se va. Aquí vemos al número 12. Un punto a favor de su equipo. ¿Cuenta o no cuenta? San Norberto, un gran jugador, hace una mala combinación. Peña. Ahí vemos a su hermano Marcelino. Se va. Pero pierde el balón ahí en bonita combinación, Justino. Y una canasta a favor de su equipo. 15. Un punto a favor de su equipo. Tiene una posibilidad más. La completa la canasta, una canasta a favor de su equipo. Al número 6, al de 3 puntos. Se va, pero antes le cometen una falta. Justino, Norberto. Nuevamente recuperando a Alfonso por ahí. Una falta del número. Violación nuevamente. A Galdino, el 13, se va. Qué bonita colada. Y combinación, pero al contrario. Este amigo no desperdicia ni una. Dice, gracias, me hubieras dicho para no correr. Y una canasta más a favor de su equipo. Está más fumigado que una hormiga. Lo entendemos, pero vamos a prestar el micrófono porque dentro de lo que cabe ahorita va a echar un... ¡Qué bárbaro! ¡Ay, lástima! Antes jugamos. ¡Ay, en ese borracho! ¡Ay, bárbaro! ¡Score 18-11! ¡18-11! ¡Ahí vemos la belleza! ¡El 15! ¡Están tirando los veteranos! ¡El tiempo fuera, dicen! Vamos a pedirle a la niña. Cuando la mesa nos indica. ¡Tarde! ¡Ahí están, hombre! Ahí lo
tenemos a los compañeros por ahí agilizando rápidamente la regla fúnebre. Bueno, y el pide, claro que sí. Ahí tenemos el regla ganando el rebote. Ahí tenemos al número 4, el número 4 conduciendo el balón. Se la pasa al 8. El 8 le avienta un pase. Hace una malle, lanza, no consigue nada. A la mitad de la cancha, estudiando la estrategia. Perfilándose de 3 puntos. Vaya, qué tiro de 3 puntos. Ahí vemos tomando el Pancho haciendo una malle. Se la pasa a su compañero. El número 10 la recibe, se la pasa a su compañero, se perfila, no consigue nada, la recupera el 4 de... Ahí vemos al número 13, Julio, se la pasa a su compañero, el número 8, cuela. Vaya, qué colada, el balón nada más se niega. Directamente de la ciudad de Oaxaca, ahí vemos al jugador de... Zona 104, no consiguió nada, la recupera el regla conduciendo el balón, pasa hasta la mitad de la cancha, le cometen falta. Vamos a ver una. Ahí vaya queriendo colar, por ahí le paran el balón, no le cometen falta, a la mitad de la cancha, por ahí. El número 12, por aquí sí es un amable para que nos... Ahí lo vemos, dándole pase al número 9, el número 9. Al número 14, el número 14 se la pasa a sus compañeros, una colada, por ahí un pase. Vaya que el balón se llega a entrar. Haciendo una colada, hace un mal pase, por ahí no se entendió con su compañero. El 4 es de 3 puntos, por ahí no le llega el balón. El número 10 se la pasa al 9, el 9 hace una colada, se la pasa al 10 nuevamente. Vaya que este muchacho está divorciado con el aro. Conduciendo el balón, se la pasa al 4, el 4 comete violación, primer intento, no consigue nada, el balón acariciando, el 8, no consigue nada, la recupera el 8, el 8 se levanta, debajo de la tabla consigue 2 puntos para Mixteco, el número 9 hace una colada, no consigue nada, por ahí pelean el balón. Ahí número 4 dice que se tranquilice. Por ahí coló, pero el balón va para... Regla haciendo una colada, se la pasa a su compañero. Vaya, qué pase. Por ahí después del tiro. No consigue nada en su primer intento. Por ahí lo vemos perfilándose para su segundo cobro. No consigue nada, la recupera el güero se eleva, no consigue nada, pelea. Ahí lo vemos al güero, el güero, el regla, no le presiona la 3, no consigue nada, la recupera su compañero, no consigue nada. Por ahí peleando el balón, se la pasa al regla, allá abajo de la tabla seguro ese muchacho. Muchacho, se relajó demasiado. Ahí lo vemos en su segundo intento, concentrándose, lanzando el balón, consiguiendo un punto a favor de Mixteco. Regresa, vaya que funcionó este cambio. Compañero, por ahí le cometen falta. Ahí vemos al güero perfilándose, en su primer intento no consigue nada. Ahí lo vemos en el segundo intento, no consigue nada, recupera el 4 se la pasa al 8, el 8, cola, no consigue nada, la recupera el número 10, por ahí la recuperaba, se la quita el número 8, en cualquier partido. El número 14 se perfila, no consigue nada, jugando contra el reloj prácticamente, contra el tiempo. Ahí recupera el número 9, el número 9. Le comete un falta. En su primer cobro no consigue nada. Poquito precipitado. Como les decía, por el tiempo que les queda. Ahí lo vemos en el segundo, consigue un punto. El número 8 se perfila para su primer cobro. No consigue nada. Entra.
lanza el segundo intento, no consigue nada. El número 9 la rescata para el equipo de zona 104. Con ligeramente espacio a esos muchachos para que quemen los segundos que quedan. Ahí tenemos al 13, al regla abajo de la tabla. Rara la vez que falla este muchacho. Faltando 10 segundos por jugar. Tiempo final, señores árbitros. Público. Mixtecos de Nica. Primer lugar. Score final, 12-6. Mixtecos Nica. Tres, dos, uno. ¡Campeones! Primeramente se le va a hacer la entrega de premio en la rama femenil al equipo Nosotras por un integrante del Club Deportivo. Vamos a pedirles que les brindemos un fuerte y caluroso aplauso a este equipo. Estamos de fiesta, vamos, que se escuche ese ánimo. Ese aplauso público. Y el primer lugar para el equipo Golden Rose, por favor, que nos hicieron un excelente trabajo en este 18 y 19 de enero. Ocupa Nica. Vamos a pedirles también un fuerte y caluroso aplauso. Y el primer lugar en esta categoría lo ocupa. El aplauso, por favor, el aplauso. Y en primer lugar lo ocupa Yukukui. De la misma manera vamos a pedirles ese fuerte y caluroso aplauso para estos veteranos. Y en la rama de varonil, el cuarto lugar lo ocupa Condors. De la misma manera voy a pedirles ese fuerte y caluroso aplauso para estos residentes que nos honraron con su presencia en esta ocasión. En tercer lugar se lo lleva Amigos Nica. De la misma manera vamos a pedirles un fuerte y caluroso aplauso para este equipo. Y como segundo lugar, en esta ocasión lo ocupa Zona Escolar. De la misma manera voy a pedirles un fuerte y caluroso aplauso para este equipo. Lo ocupa el equipo titular de esta localidad, Mixtecos de Nica. Voy a pedirles un fuerte y caluroso aplauso para este gran equipo. Y lo va a hacer entrega al señor Fidel, representante de la autoridad municipal. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. Regidor de Hacienda. Para el profesor Abel Rodríguez, que nos hizo el gran honor de invitar al cuerpo de los licenciados en educación física, directamente de la ciudad de Oaxaca. Voy a pedirles un fuerte y caluroso aplauso para ellos y se les va a dar una pequeña gratificación, 2,000 pesos, 1,000 donado por el profesor Abel y 1,000 por los jóvenes del Club Deportivo. Un aplauso, por favor, si son tan amables. Como siguiente número tenemos clausura del evento por el integrante de la autoridad municipal. Jóvenes deportistas, en este momento me hago presente en nombre de mi autoridad municipal. Se les hace esta clausura en este día que se llevó este evento deportivo. Bueno, jóvenes deportistas, hemos culminado y se les agradece.
Pescador. Dale, pues, ya, ya está un para arriba. Pescador. Indícanos dónde encontrarlo. Ahora que le jale para que. Felices como tú. ¿Ya lo amarraron bien? Navegando sin timón, en mar abierto, me abandona la razón. Apenas si sobrevivo, como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Más de repente llegas tú. Presente para que se acerquen y llevemos a cabo este certamen magno en honor a San Sebastián Mártir. Y podamos ser jueces de este evento espectacular que se tiene programado, en donde todas las instituciones educativas, autoridades municipales y comités pro reina hacen el esfuerzo para que se mantengan vivas las raíces del Comité de Erradicados de la Ciudad de México. A la señorita Karina Jacqueline Gutiérrez Hernández, para quien pido fuertes aplausos arriba de este escenario y hace acto de presencia. Muy bien, a la señorita Ana Letia de Jesús Reyes, bienvenida a este escenario, quien compite para reina en estas festividades 2012 San Sebastián Micananduta. Fuertes los aplausos para la anfitriona de esta fiesta. Que se escuchen esos aplausos para estas dos candidatas que hacen todo el esfuerzo posible para contribuir en un beneficio para su comunidad. Hacemos ocupen el espacio correspondiente y podamos llevar a cabo el certamen que se tiene destinado para esta festividad en honor a San Sebastián, que año con año participan todos los ciudadanos. Un servidor que ha estado participando durante 5 años en esta comunidad, valoramos mucho el esfuerzo que han hecho las personas que están trabajando en Estados Unidos, en Canadá, en Wisconsin, y que han aportado mucho recurso a este municipio. Valoramos mucho el esfuerzo que han puesto los señores jóvenes que están allá trabajando de sol a sol para ver un municipio mejor, para mejorar las condiciones de su gente y de esta comunidad. Nunca olvidan sus raíces. Sabemos que San Sebastián Micananduta está considerado como una de las comunidades de muy alta marginación, pero gracias al esfuerzo que han hecho personas de buen corazón y que están allá, pido un aplauso para los radicados en Estados Unidos, quienes han aportado dinero, esfuerzo, para que este municipio se refleje un cambio, una oportunidad para su gente. Las festividades anuales en honor a San Sebastián Mártir, y con el propósito de llevar a cabo el cómputo final de las candidatas a reina 2012,
la autoridad municipal, en coordinación con el Comité Pro Reina y las diferentes instituciones educativas que laboran en esta comunidad, hemos preparado este gran festival cultural bajo el siguiente programa. Como número uno, palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Epifanio Pérez Rodríguez, suplente del presidente municipal, para quien pido fuertes aplausos. Muy buenas tardes, ciudadanos de este pueblo. Definitivamente, a nombre del ayuntamiento, les damos la bienvenida a todos que acuden de este pueblo, residentes o no residentes, también son bien recibidos. Aquí venimos a la fiesta titular de nuestro pueblo. En estos momentos, sabemos, pues de antemano, que esta fiesta es al beneficio. Todo lo que se hace, lo que se sacrificia, lo que es, pues, gracias a todos los residentes y no residentes, también localidad. Se agradece porque este pueblo es, se puede progresar, se puede más adelante, pero el apoyo de cada quien, el apoyo de ustedes, el apoyo de cada ciudadano. Nosotros nos tocó en este periodo, vamos a trabajar, no es promesa, vamos a hacer lo posible de que un pueblo también, es un pueblo, pero vamos a cambiar, no mucho, vamos a hacer lo posible de que hay muchas cosas. Sabemos que nuestro pueblo a veces está el gobierno federal, estatal, también tocamos un poquito de eso. A lo mejor me salgo de la cara de lo que estoy pensando. Pero es necesario, tanto el gobierno federal, estatal, tanto residentes de Estados Unidos como de México, les pedimos apoyo para que. Pues no me queda más que decir a este pueblo en general, comité local, comité diferente, vamos a hacer un trabajo en comunidad, vamos a hacer un trabajo en conjunto, ¿para qué? Para vivir de mil gente. Presentación de las candidatas a Reina 2012 de la festividad en honor a San Sebastián Mártir. Suplicamos a las dos señoritas que van a tener su intervención para dar a conocer su nombre y los datos que se pide en el documento que se les acaba de entregar. Brindémosles fuertes aplausos a estas dos señoritas que nos están representando en esta tarde como candidatas a fiesta. A la fiesta 2012 de San Sebastián y Cananduta. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Jacqueline Gutiérrez Hernández. Tengo 17 años, soy de la Ciudad de México. Pero gracias a mis abuelos y a mi madre, mis raíces son de aquí, de San Sebastián y Cananduta. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este pueblo. Y espero que no se pierdan las tradiciones y espero se diviertan. Gracias. Presentes, mi nombre es Ana Aletia de Jesús Reyes. Soy originaria de aquí, de San Sebastián y Cananduta. Tengo 15 años. Y bueno, el objetivo por el que yo estoy participando en este evento es para recabar fondos que
serán destinados para el beneficio social de la misma comunidad. Gracias. Ejecutan los grandes artistas del segundo grado del Jardín de Niños, Estefanía Castañeda, para quien pido fuertes aplausos.
este final para determinar a la reina que nos representa en estas festividades anuales de San Sebastián Nicaranduta 2012. Se va a llevar a cabo. Bueno, bien, a todo el público en general, muy buenas tardes, tengan todos los presentes. En estos momentos, como ya lo dijo el compañero profesor, vamos a dar inicio con el cómputo final abierto de las dos candidatas a reinas de las fiestas titulares San Sebastián y Cananduta 2012. Así que vamos a pedirle a los comités, a ambos comités, comités radicados y comités locales, pues que estén por ahí, estén presentes, para que igual lleven a bien tener observar las actividades que se desarrollen en este momento. Bien, y por aquí de igual manera nos indican que se va a regir esto bajo un tiempo determinado. Pero antes de eso vamos a pedirles a todos ustedes de manera muy atenta y especial, le brinden un fuerte y nutrido aplauso a la candidata de Radicados del DF, la señorita Karina Jacqueline Gutiérrez Hernández. Fuerte, que se escuchen sus aplausos, por favor. Muchísimas gracias. De igual manera, pedimos esos nutridos aplausos para la señorita Ana Letia de Jesús Reyes, candidata local de esta comunidad de San Sebastián y Cananduta. Que se escuchen las palmas. En estos momentos precisamente la etapa de cómputo abierto, así que todos los que lleven gusto de aportar sus votos con la señorita Letia o Ana Letia o la señorita Karina, pues de igual manera pasen por ahí a depositarlos en las urnas. Pero antes, para abrir este cómputo, vamos a tener la presencia bien merecida de nuestras autoridades municipales, que no son las que abren este cómputo. Así que vamos a pedirles, me parece que nuestro ciudadano presidente no nos encuentra en estos momentos, pero por ahí hay un representante, entonces por ahí le pedimos a 50 más para Karina. Debe anotarse dos de 50. 50 más para Karina. 100 más para Karina. 100 más para Karina. Muy bien. Seguimos por ahí. 200 más para Karina. Muy bien. Esto se pone bien. Esto se pone al rojo. Bien, sigue votando. 10 votos más para la señorita Karina. 100 votos más para la señorita Ana Letia. 50 para la señorita Karina. 100 para Ana Letia. Bien. 100 más para Ana Letia. 100 más para Karina. 40. 100 más. 100. Bueno, 100 más para Karina. 40 más para Ana Letia. 100 y 100 para Karina, 100 para Ana Letia por ahí.